How did you prepare for this fight? Bueno, la preparación ha sido perfecta y todavía sí, estoy más contento que nunca. Y esto es otra oportunidad que la vida me ha dado junto al profesor. So what does Pedro Roque bring to your corner? Creo que lo más importante de esto es que nosotros nos conocimos de cuando era joven, ¿no? Y Dorticó siempre fue un ejemplo en todo. Un ejemplo de agresividad, de combatividad. Pesaba menos, ¿no? Pero siempre Dorticó tuvo el alma de campeón. Y Dorticó, siendo un joven de apenas 15, 16 años, yo lo llevaba por Europa. Y Dorticó peleaba con los alemanes, con los franceses, con los italianos, con los rusos. Con hombres, peleaba con hombres. What's the difference between Tabiti and Gassier? Bueno, es casi lo mismo. ¿En serio? Es lo mismo. Lo que pasa es que cambian los oponentes. Tabiti es de aquí, de América, y Gassier es ruso. Y nada, hemos hecho muchos cambios, que es lo principal en la carrera mía, y esta oportunidad la vamos a aprovechar al máximo. Y nada, voy a hacer mi trabajo, el día 15. The last round against Gassiev, you ran out of gas. What was going through your head? Estaba muy ansioso. Si ustedes ven todas las entrevistas, todo fue, me propuse nada más salirle a noquearle, Y él y su entrenador vieron ese fallo mío y dijeron, no, este hay que moverlo, y me quedé sin gasolina. Salí a darlo todo. So based on that, what adjustments are you making for this fight? Tenemos varios planes. Podemos pelear en diferentes estilos en el ring. Está preparado para eso. Y sobre la gasolina que tú decías, en este momento Dorticó tiene todos los pozos de petróleo del mundo dentro, incluyendo toda la reserva más grande, que es la del mundo, que es la de los Estados Unidos. Está oxigenado completo, está listo para pelear. No 12 rounds, para pelear 15 rounds como peleábamos a Miami. Dorticos has this switch where he goes on savage mode. There's no technique, there's no fight plan. What are you doing to avoid that? Hemos hecho una preparación no solamente física y técnica, sino mental también. Y sobre la mente hemos ido trabajando eso. Y él ha ido resolviendo todos esos problemas de bloquearse dentro de la preparación, en los sparring, en las escuelas de combate, en el trabajo individual con las mascotas. Ha ido resolviendo eso. Y te puedo decir con toda confianza que Dorticó está listo para lo mismo atacar que contraatacar, que salir al lateral, que pegarse adentro, en cualquier distancia. Dorticó en este momento es muy superior a Tabiti. And how do you see this fight happening? Mira, nosotros estamos trabajando para 12 rounds, en cualquier distancia. Vamos variando por round las distancias. Como mismo vamos haciendo modelaje en la pista de atletismo también, en la pista de los 400 metros. Vamos haciendo los modelajes por round. Y en cualquier distancia que Tabiti venga, va a recibir golpes muy fuertes, que dudo de que la pelea pueda llegar a 12 rounds. Lo único que te puedo decir que va a terminar mal. Eso te lo garantizo. So for all those that are betting, how do you see this finishing in the first, second, third, fourth, seventh round? No sé, pero va a venir. Va a venir. Sí, va a venir. De que viene, viene. Labia va a saber quién es el knockout. Your name doesn't come up when we're talking about the big boys in the cruiserweight. Why is that? Yo no sé qué es lo que hace falta. Ganar el torneo para ver si me mencionan. Creo que ni ganando el torneo me mencionan. Pero no importa, eso me lo voy a ganar yo. Yo siempre me he ganado las cosas con sacrificio. Ahora cuando yo le rompa la cabeza a este, ya eso se acaba completo, tío.